¿Cómo están, queridos amigos? Los saluda su amiga de siempre, Rosa María Cifuentes. Muchos de ustedes me han estado preguntando acerca del lenguaje corporal de varios candidatos. Bueno, en esta oportunidad voy a complacerlos y vamos a hablar de dos candidatos. Vamos a hablar del candidato Rafael López Aliaga. Lo he venido observando en varias entrevistas y vamos en orden. A nivel morfopsicología, a nivel lectura de rostro, él tiene lo que se conoce como un rostro dilatado. El rostro dilatado es un rostro que lo suelen tener los empresarios, dirigentes, personas que buscan invertir. Ahora, como candidato, hay bastantes peculiaridades en el lenguaje no verbal de Aliaga. Un asunto que me llama mucho la atención es que si ustedes están atentos a las diversas entrevistas, tiene problemas para expresarse con claridad. La verbalización y el tono de voz no es el más claro que sea posible y este va cambiando dependiendo a qué tipo de programa va. Asimismo va cambiando en base a la postura. Me ha llamado mucho la atención que en la entrevista que tuvo con Juliana Oxenford, que tuvo con otra animadora de Canal 5, siempre el señor Aliaga no se sienta derecho, siempre está incómodo, se sienta de costado, siempre las interrumpe. Es irresponsable que haya seguridad ciudadana en el Cerro Papa, ¿no? Aquí nomás, cerquita, en Villa María del Triunfo, que tú no conoces. No conozco. ¿Cómo sabes que no conozco? ¿Es irresponsable? A ver, ¿cómo sabes que no conozco? Porque no te conocen. He preguntado por ti. Te dije, en la noche estoy con Juliana. La gente no crece. Yo he sido reportera hasta hace 8 o 9 años. No, yo dije, vean mi programa. Qué pena que no me recuerden. Vean mi programa esta noche, invitado, para que haya rating. Ya, ¿no? A mucha gente. Conozco ese rostro. A ver, conozco Ticlo Chico, conozco muchas... Sí, pero te falta ir otra vez. ¿Pero cuál es el problema? ¿Por qué conmigo? Pero no hay, pues... Pareciera que con la figura femenina tiene algún problema con la tolerancia porque trata de interrumpirlas a como de lugar, de atropellar en la conversación y no las mira de frente y el cuerpo se balancea hacia un lugar, hecho que puede ser tomado en cuenta y ser visto como una actitud que tiene que ver con una distancia de la figura femenina que habría que ver en las siguientes apariciones del candidato Aliaga, además de contestar en algunos momentos en algún tono bastante displicente, autoritario y tosco. Otra de las características que he notado en el lenguaje corporal del señor Aliaga, por ejemplo, en una entrevista que le hizo hace muy poco el periodista Christian Hullwalker, allí, cuando él se siente en su cancha o cuando él cree que está con un periodista que de repente le parece a él que es más importante, ahí la postura de Aliaga cambia por completo. Se sienta derecho, mira al animador de frente y comienza a expresar sus ideas. Sin embargo, hablemos del discurso de Aliaga. Aliaga todo el tiempo habla como un empresario, critica todos los errores que están ocurriendo en el Perú, lo cual es sensato, lo cual es interesante, brinda una serie de explicaciones, pero todo el tiempo habla como empresario, como si el país fuera su gran empresa. Lo que como periodista, y a ustedes también los hago reflexionar, que no me queda claro, es que el señor Aliaga dice que hará muchas cosas en el Perú, pero él no tiene en cuenta con qué presupuesto se va a encontrar después de esta pandemia. Él tiene un equipo que menciona y él habla mucho del tema de los trenes, de la construcción, y que incluso se va a beneficiar a ciertas personas con créditos, y hay un discurso largo, bastante cuantitativo, y en las entrevistas, vuelvo a repetir, es bastante cuantitativo, y habla como un gerente, porque obviamente es empresario. Sin embargo, este tono de voz donde no hay una expresión de claridad y donde hay una irreverencia, se quita la mascarilla, después pide disculpas, es una persona definitivamente impulsiva y manifiesta que quiere ser presidente por un servicio. Sin embargo, ustedes tendrán que decidir,
lo que piensan del señor Aliaga. A nivel no verbal, mi análisis es el siguiente. Es una persona cuyo lenguaje corporal no es estable ante determinadas personas, en especial ante las mujeres. Se siente mucho más incómodo ante una entrevista con una mujer. Nunca se sienta derecho frente a una entrevista con una mujer. Expresa mayor claridad y mayor amabilidad cuando lo entrevistan hombres. Impulsivo, cambia varias veces de expresión y bastante astuto para utilizar las palabras, porque utiliza la palabra conciliación, servicio. Vuelvo a repetir, lo veo como un empresario, lo veo como una persona que ofrece dirigir al país como si fuese una empresa, pero hay un vacío en su discurso en cuanto a cómo se encuentra cada institución. Incluso ha llegado a afirmar que va a abrir el CEPA, que quiere decir, él en algún momento habla de castigos, de autoritarismo, y menciona una serie de afirmaciones que haría de llegar a su gobierno, pero yo me pregunto, ¿cómo podría hacer el señor Aliaga tantas cosas que está ofreciendo si no sabe con qué presupuesto se encuentra, si no sabe exactamente cómo va a encontrar el país a nivel social, económico? Este gobierno que viene no son las empresas de trencitos del señor Aliaga, no son las empresas que él tiene. Y en una entrevista que le hizo Rosa María Palacios, hubo exactamente minuto y medio donde él agachó la cabeza, balanceó el cuerpo y se puso muy incómodo acerca de la pregunta que la señora Palacios le hizo acerca de cómo había alcanzado cierta cantidad de ingresos y cierta forma de vivir. Resumiendo, tenemos un candidato que definitivamente busca ser empresa y habla como empresario. Tenemos un señor que imagina que ya se sentó en el sillón presidencial, que menciona y afirma que hará muchísimas cosas sin saber cómo encontrará el Perú. En tercer lugar, no vincula mucho a sus personajes que lo van a rodear, los menciona levemente. Tenemos a un personaje que se pinta como un constructor, afirma que el expresidente y otras autoridades han prometido mucho, pues Aliaga hace exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que me llama la atención y la desconfianza en su discurso? La ausencia de claridad en la pronunciación de las palabras, la ausencia de postura equilibrada en las entrevistas, la evasión de la mirada a muchos de los que lo entrevistan y que no los deje hablar y que los corte y que todo el tiempo crea que pueda pedir disculpas. Ah, bueno, ya no usé la mascarilla, me disculpo. Y algo súper interesante, cuando se le preguntó por vacunas, cuando se le preguntó por inmunización, el tono, forma y manera es absolutamente autoritario, porque él podría haber dicho, mira, yo considero que ya mi médico me ha dicho que estoy inmune. No, pero él menciona que no, que su sistema está totalmente inmune, que él tiene su médico. Entonces, no se aprecia un pisar la tierra ante la enfermedad en ciertas entrevistas al señor Aliaga. Candidato de perfil autoritario, empresario, analítico, pero algo muy interesante, ese lenguaje corporal cambia rotundamente dependiendo quién lo entreviste. ¿Qué quiere decir? Que el señor Aliaga no muestra una estabilidad en el lenguaje no verbal en las entrevistas, de modo que a seguir viendo su discurso, a ver qué más ofrece, y le deseamos toda la suerte al candidato. Una de las características que posee el señor López Aliaga es el exceso de impulsividad. Yo les había dicho en uno de los videos del clima astral, en el anterior, si ustedes lo revisan, que él era uno de los candidatos que se aspectaba astralmente que iba a tener problemas, y miren lo que ha mencionado el Jurado Nacional de Elecciones. Por otra parte,
a nivel no verbal, siempre es complejo escuchar a una persona que no vocaliza bien, que no pronuncia bien, que no verbaliza bien y que por momentos arrastra las palabras, no porque él no pueda hablar bien. Es un rasgo de paralenguaje que se da en la personalidad de individuos cambiantes e impulsivos, como el señor Aliaga. Ante el tema de eutanasia que se ha dado en estos días, imagínense lo que dice, ¿no? Que si alguien se quiere matar, que se tire de un piso. Bueno, saquen su línea cuando una persona no tiene la columna derecha, cuando una persona habla como si él fuera a ser el gerente general del Perú con su dinero, que no va a ser así, y cuando ofrece que va a dar algún beneficio económico, pues creo que la impulsividad, el tema de omnipotencia y el tema de soberbia le está costando mucho al señor Aliaga. El señor Aliaga no deja responder a sus entrevistadoras mujeres, habla mejor con los hombres, se calla ciertos temas, un lenguaje no verbal inestable que lo pinta de cuerpo entero y definitivamente lo ha llevado a cometer las imprudencias que ustedes están viendo. Ahora voy a hablar de la señora Keiko Fujimori. Vi el discurso de la dama en el CADE, pero nuevamente la señora Keiko comete el error de hace varios años. Todo lo que dijo en esos minutos se ha caracterizado por criticar a los demás candidatos y por hacer ver a la población de que estamos amenazados, de que el Perú está atacado. Y en todos los minutos que tuvo para hablar, la señora Keiko Fujimori se dedicó a utilizar la estrategia política a atacar al enemigo. Y el populismo, ese que dice que solo va para adelante, ese populismo al que no le interesa que millones de peruanos lo pierdan todo, pero que promueven leyes en su nombre que les hace muchísimo daño, como que representa Johnny Lescano. Los gobiernos posteriores, incapaces de profundizar el carácter solidario de nuestro modelo. Ha sido una ineficiente administración pública con falta de sensibilidad. ¿Qué ha cambiado en la señora Keiko? Ahora utiliza un poquito más los brazos y estoy casi segura que leía un prompter porque los ojos iban para un costado, por ratos parecía que no terminaba de leerlo. ¿Cuáles fueron sus propuestas? Su propuesta fue mano dura, eso fue lo que dijo en el CADE, mano dura, nuevamente los vacíos en cuanto a los temas administrativos, nuevamente los vacíos en cuanto a lo que haría por el Perú, en cuanto a los cambios a las instituciones, nuevamente las frases hechas y nuevamente la táctica atacar al enemigo, todos me atacan, quiero reconstruir el país y nuevamente hablar del pasado. Ella menciona en una parte del discurso del CADE que en la época de su padre el Perú se recuperó. Lo que olvida la señora es que ya pasaron muchos años, que ella no es su padre y que no necesariamente va a hacer lo que su padre hizo, ¿ok? No le vemos a la señora Keiko Fujimori profundidad en el discurso. No le vemos ofrecimiento de un plan de gobierno en el discurso ante los medios de comunicación. El lenguaje no verbal sigue siendo chato, plano, poco profundo, con ideas poco claras, netamente visceral, visceral, emotivo. Y ya saben, su plan de gobierno es mano dura. Así que creo que la señora Keiko Fujimori va a necesitar mayor expresión, mayor claridad. Los peruanos quieren saber qué cambios haría ella de llegar al poder. Tono, forma y manera más estables en la señora Keiko. Se ha entrenado un poquito, pero igual el prompter la sigue acompañando y la carencia de datos de información se repite en esta tercera postulación de la señora Fujimori.
Al leer el plan de gobierno de la señora Keiko Fujimori, más de la mitad del documento que presenta se caracteriza por presentar una serie de críticas a la actual gestión del Poder Ejecutivo, y obviamente todos sabemos de qué pie cojea este gobierno y los que hemos tenido. Entonces hay hojas ahí muy, muy largas que no solamente repiten una situación. Y en el momento de hacer sus propuestas en el plan de gobierno que presenta la señora Keiko Fujimori, se ofrecen frases cuantitativas, digo frases, porque menciona que va a hacer pruebas rápidas, menciona que va a poner una ley de invalidez por completo, con una pensión, menciona muchísimas cosas de inversión, pero son frases cuantitativas en las que no se explica con qué presupuesto lo hará, porque la señora Keiko no sabe lo que va a encontrar. De manera que ese plan de gobierno que he revisado y lo he leído, la redacción definitivamente está hecha por varias personas, pareciera desde mi óptica académica, hecho como cuando un estudiante hace una monografía y pone puntos, ítems, pero sin profundidad, sin una capacidad de poder explicarte y demostrarte cómo serán las cosas. Y son tantas propuestas las que pone que definitivamente serían inviables de lograr en 5 años de gobierno. Demagogia nuevamente en la señora Keiko Fujimori, ataque al enemigo. Yo creo que le va a costar muchísimo recuperar la credibilidad de los peruanos. Así que, queridos amigos, ya vuelvo pronto con más análisis políticos a nivel no verbal. Recuerda que tienes mi libro Miénteme si puedes, sabes que me encanta develar la verdad. Ahí tienen interesantes elementos sobre el discurso político, lo tienen en ebook, lo tienen en Editora Planeta, lo tienen en todas las librerías y también lo tienen en buscalibre.com, ¿ok? Espero que esta información les sirva mucho, abran los ojos, no la tenemos fácil, tenemos muchos candidatos. Ya volveré con otros candidatos que me han pedido. Que tengan un lindo día, se me cuidan mucho y ojito, ojito, que necesitamos elegir de la mejor manera. No se olviden de orar por los enfermos, no se olviden de ser solidarios, no se olviden de trabajar con ahínco, no se olviden de servir como Dios enseña. Que tengan un bello día. Bye, bye. Thank you.